Verona Home se renueva para ofrecerte todo lo que necesitas: computadoras, notebooks, sillas fijas y móviles, camas, cuchetas, roperos, placares, con precios imperdibles. Cocinas económicas e industriales, heladeras Samsung y Smart Life, juegos de comedores de 4 y 6 sillas, racks modulares en todos los diseños y tamaños. Verona Home, la casa líder en muebles y electrodomésticos de Bella Unión. Te esperamos en nuestros dos locales por Avenida Artigas con todas las tarjetas y solo con tu cédula. Viajes a Salto y Montevideo diariamente en los mejores horarios. Unidades modernas y confortables. El Norteño, Bus del Norte. Teléfono 4779-2385. En Freitas, Bella Unión, neumáticos, cámaras, baterías y el mejor servicio para tu vehículo. Para trabajos, motosierras, hidrolavadoras, taladros, desmalezadoras, atornilladores y todos los repuestos de la línea Steel. Somos representantes de Mirtrans, correo privado para llegar a todo el Uruguay. Freitas, Bella Unión, la fuerza que ya conoces. ¿Alguna vez te pusiste a pensar lo que pasa cuando dejas de pagar para ir al cine o a un concierto? ¿Y cuando no pagás para ver tu serie favorita o tu equipo en la cancha o en el living? Un montón de puestos de trabajo se ven en peligro. Pero no solo se ve perjudicada la industria, también te perjudica a vos. Cada vez que pensás que ahorrás por no contratar un servicio oficial para ver tus contenidos, pones en peligro tu seguridad cibernética. ¿Crees que por un par de veces no pasa nada? Pero cuando entran en tus dispositivos, tienen acceso a todos tus datos. Controlan tus contraseñas y con eso tu mail, tus redes sociales, tu respaldo, tu información bancaria y toda tu nube. Además, estás cometiendo un delito. Suscríbete a servicios oficiales para disfrutar del entretenimiento de forma legal y segura. No fomentes la piratería. No fomentes la piratería. No fomentes la piratería. En el corazón de Barrio Las Piedras, provisión la económica, alimentos en general, panadería con excelentes facturas, variedad de masas y exquisitos postres, carnicería, frutería y helados Pepe, destacando helados Belato, el mejor helado artesanal de la región. La económica, provisión, panadería, carnicería, frutería y fábrica de helados. La económica, Barrio Las Piedras. A Cuquina junto a una mata de paja que hace chiflar enfurecido al viento. Reafirmamos nuestro compromiso con la producción cañera porque conocemos el impacto social de esta noble actividad indispensable en la cadena productiva de la región. APCANU, Asociación de Productores de Caña de Azúcar del Norte Uruguayo. Hay gente que dice muchas cosas. Nosotros le decimos solo la verdad y puede probarlo. Solo en Hacer, los doctores Miguel Tarino, Natalie Charón, la nutricionista Débora Sotelo, la podóloga Adriana Magnin y la enfermera Ena Fuentes. Empresa Renard. Solo la verdad y nada más que la verdad. La verdad que sí. La verdad que sí. Recuerde nuestro teléfono 4779-3931. La verdad que sí. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Somos vanguardia en la moda de calzados. Somos pasarela y exponemos lo más actual para damas, caballeros y niños. Si sos deportista, en Pasarela Sport encontrás todo lo que necesitas para tu deporte preferido. Championes, vestimenta y equipos. Todo en las mejores marcas internacionales. Calzados, deportes y sport lo tiene Pasarela en la Barra. Pasito a pasito, suave, suavecito. A estos tiempos,
ponele buena cara. Descomprimí tu bolsillo. Multipréstamo Bandes te da 100 mil pesos en 36 cuotas de 6.120 pesos para lo que necesites. Y pagás la primera cuota a los 60 días. Multipréstamo de Banco Bandes. Pedilo en bandes.com.uy. Fono Bandes 21716 o sucursales de todo el país. Imperdible promoción en Óptica Italia. Lentes para lectura o distancia a tan solo 1.890 pesos. La pesquisa visual es gratis. Además, promoción de audífonos programables con cuya compra te llevas de obsequio un par de lentes. Óptica Italia, Rivera 672, teléfono 4779 y 092-759-207. Como hace 92 años, lo de Isolino es la barraca y ferretería de Bella Unión que se interesa por el trabajador y su empresa. Es por eso que continuamente nos estamos actualizando, brindando garantía, el mejor precio y calidad en nuestros productos. Todo lo que necesitas para trabajar mejor te lo ofrecemos desde la indumentaria hasta las mejores marcas en maquinaria para facilitar tus tareas. No dudes en consultarnos. Estamos en la esquina de General Rivera y Mercedes. O comunícate a los teléfonos 4779-2033 y 4779-2034. Los de Isolino. Una familia a tu servicio. Tu ferretería de confianza. Ellos son Carlos y Mariana. Carlos vive en Montevideo y Mariana en el interior. Mariana trabaja todo el día y Carlos está jubilado. Además, tienen gustos bastante diferentes. Pero cuando hay que hacer la declaración jurada de IAS o IRPF, lo hacen a través de la web en dgi.gov.uy. Porque es mucho más ágil, sencilla, rápida y puedes hacerla desde donde quieras. Tus datos ya están precargados y si estás de acuerdo con la información, es solo un clic para aceptar el formulario. También lo puedes modificar rápidamente, solo o con ayuda. Si precisas asistencia, agéndate en dgi.gov.uy o llamando al 151 en Montevideo o al 2-151 en el interior del país. Dirección General Impositiva, dgi.gov.uy. Es el placer de encontrarnos, estamos dando inicio a una nueva semana de labor informativa por la pantalla del canal 8 de Cablevisión Bella Unión, llegando también a todo el mundo a través de Facebook y canal de YouTube. En esta edición informativa vamos a tener la conferencia de prensa que se brindó ayer en oportunidad de haberse efectuado el lanzamiento oficial de la campaña que impulsa a William Creseri como candidato a alcalde por el municipio de Bella Unión, a lista 931 del Partido Nacional, respaldando también en el departamento Artigas a la agrupación Artigas Adelante, que busca la reelección del exintendente Pablo Caran. Vamos a tener imágenes de lo que acontecía ayer y también, por supuesto, la conferencia de prensa que contó también con la presencia de varios candidatos a la alcaldía de Bella Unión que integran el Partido Nacional
y referentes que se están incorporando en estas últimas semanas a lo que es el respaldo de William Creseri como candidato a alcalde. Tendremos también la conferencia de prensa brindada por el subsecretario del Ministerio de Industria, Walter Berry. Estuvo en nuestra ciudad y en la región con una importante agenda de reuniones con el sector productivo y organizaciones de nuestra comunidad, y en horas de la tarde del pasado viernes brindó una conferencia de prensa para hacer un resumen de lo que ha sido su visita por nuestra región con varias novedades. Tendremos también en esta edición informativa el informe sobre el resultado de las elecciones a nivel del sindicato UTAA. Viernes, sábado y domingo, las urnas recorrieron nuestra región a nivel de El Agro para captar los votos de los trabajadores afiliados al sindicato UTAA. Alrededor del 66% respaldaron a la lista número 2, encabezada por Sergio Pintado, que ya un tiempo atrás estuvo al frente del sindicato. Hoy, en horas de la tarde, está previsto que se realice una reunión en el sindicato UTAA para evaluar lo que ha sido este acto eleccionario y, por supuesto, también ya comenzar a transitar lo que es la renovación de las autoridades en el sindicato de UTAA. Vamos a tener en esta edición informativa un homenaje que grabó en estas últimas horas el cantautor argentino León Gieco, porque lamentablemente este fin de semana, más precisamente el día sábado, dejó de existir físicamente la doctora María Elena Curbelo, conocida y reconocida médica de nuestra región. Su gran labor fue la actividad social y puntualmente su gran obra, Retoños de Luchas y Sueños. Ayer, en horas de la mañana, con un importante número de vecinos de nuestra comunidad y también de personas que han arribado de otros departamentos, se realizó el sepelio de la doctora María Elena Curbelo en el cementerio de nuestra ciudad, y vamos a compartir el homenaje efectuado por el cantautor argentino León Gieco. Otro de los vecinos que nos dejó este fin de semana fue el señor Arnaldo Alvarenga, dirigente del deporte, muy trabajador. Su pasión, el fútbol, y principalmente lo que ha sido el trabajo a nivel infantil, juvenil, varios reconocimientos en su trayectoria y también la participación de la Liga Regional de Fútbol de nuestra ciudad, pero también actividades sociales, y entre ellas vamos a estar dando lectura a un homenaje, un reconocimiento por estar presidiendo hasta los últimos días de su vida al frente del grupo habitacional. Estamos hablando de GC18 y GC19, una trayectoria, un legado que nos deja también el señor Arnaldo Alvarenga. Realmente triste este fin de semana por la pérdida de dos grandes vecinos de nuestra comunidad. Vamos a tener también novedades del ámbito policial a través del comunicado de prensa de Jefatura de Policía Artigas para la División Territorial Zona 2, Seccional Octava. Hay una ampliación sobre el hecho de incautación de armas de fuego y municiones con una condena. También decirles que en la tarde de hoy, a la hora 14:30, se realizará la ceremonia de relevo y asunción de la nueva autoridad de aduanas en Bella Unión. Es la información que tenemos, que se nos ha dado esta mañana. En cuanto al estado actual del tiempo aquí por el norte del país, decirles que tenemos una temperatura actual de 14 grados con una sensación térmica de 10 grados, humedad relativa al ambiente de 70% y una visibilidad de 10 kilómetros, vientos que soplan del sector sureste a 17 kilómetros y medios por hora, la presión atmosférica 1015.9 hectopascales. Para las próximas horas, el Instituto Uruguayo de Meteorología, estamos actualizando la página web de INUMED para saber en detalles
cómo estarán las próximas horas y días en nuestra región. Está pronosticando una máxima para Bella Unión de 16 grados, con cielo nuboso, periodos de cubierto. Tendremos también los resultados de juegos de azar de este fin de semana y un pronóstico ampliado del tiempo a cargo del Instituto Uruguayo de Meteorología. Les propongo ir a la pausa comercial y al regreso ya comenzamos con el desarrollo de estos temas. Tutorial para pagos en línea a la Intendencia. Ingrese a la web www.artigas.gov.uy. Abra la pestaña Pagos en línea. En el cuadro de diálogo Servicios, seleccione Intendencia Departamental y elija el tributo y cuota que va a abonar. Seleccione el banco al que está asociado su cuenta. En la pestaña Información de pago, seleccione Localidad y escriba el número de padrón en la pestaña respectiva. Si usted no posee propiedad horizontal, seleccione 0 y coloque su número de registro. Presione Continuar y culmine la transacción desde su cuenta bancaria. Xenia Free Shop mantiene la oferta de cervezas Corona y Miller. Descuentos especiales en sección perfumería, cosmética y bazar. Para los fríos que se aproximan, vea las novedades de la línea Northside. Xenia Free Shop siempre tiene y siempre conviene. Super San Jorge, el más completo de la ciudad, todo en productos alimenticios, lácteos, refrescos, panadería completa, en carnicería, los mejores cortes, sección tienda y bazar, dirección Avenida Artigas 751, contacto 4779-2757, Super San Jorge. Ahora que podés, elegí Agremeda. En Agremeda brindamos calidad y calidez asistencial. Cortos tiempos de espera en la emergencia y médicos a domicilio durante todo el año. En Agremeda encontrás todos los medicamentos. A tu hijo siempre lo ve un pediatra. Construimos su casa desde el cimiento al techo, en un solo local, todo lo necesario, hierros, maderas, pisos, cielo raso, aberturas, arena, pedregullo, ticholos, ladrillos, herramientas, materiales eléctricos, pinturas Renner, Agronorte Total, Barraca y Ferretería, La Valleja, 1208, teléfono 4779-6711, entrega a domicilio. En emergencia médica contamos con enfermería a domicilio para toda la población. Control de presión arterial, cambio de sueros, administración de inyecciones, cambio de sondas, curación de heridas y más. No deje de afiliarse. Estamos en Avenida Artigas 1639, teléfono 4779-5000. Emergencia médica. Vos viví, nosotros te cuidamos. Nuevo local Habitat del Centro, Avenida Artigas y Enrique Ferreira, teléfono 4779-6950. Cuatro cajas para atención al público en modernas y cómodas instalaciones. Cajeros para operar con las principales entidades bancarias. Horario continuo de lunes a viernes de 8 a 19 horas y los sábados de 9 a 13. Servicios de calidad en el mercado de cobranzas y pagos. Trabajamos día a día con honestidad, responsabilidad, eficiencia y vocación, con el propósito de estar en constante desarrollo e innovar en nuevos mercados y tecnologías. Nuevo servicio Habitat Net para emprendedores. Gestiona tu negocio a través de la web de Habitat y expandilo a todo el país. Campaña de reciclaje.
No olvidemos que envases plásticos, cartones y otros elementos se pueden reciclar. Se deberán compactar, es decir, achicar, antes de tirarlos. Esos residuos no se deben arrojar a los contenedores. Deberá coordinar con antelación, llamar al 4779-2161 de 7 a 13 horas. Un equipo pasará por donde usted indique, en día y hora, a retirar los residuos. No lo olvide, una ciudad más bella, más viva, es posible. Para desafiar el invierno, Sabile te ofrece estufas a gas, eléctricas y halógenas, radiadores y aire acondicionado, renovado stock en heladeras, freezer, microondas y hornos eléctricos, para regalar o regalarte bicicletas sport o de paseo, para la higiene personal, secadores de cabello, planchitas, bucleras y afeitadoras eléctricas, para equipar tu hogar desde el living al dormitorio, variedad de muebles. Se aceptan todas las tarjetas. Sabile, un lugar pensado para vos. Avenida Artigas y Cerro Largo. En Acude te brindamos cobertura a nivel nacional, acompañantes calificadas y en permanente capacitación, coordinación del servicio las 24 horas, los 365 días del año, personal propio y a disposición, beneficios integrales inmediatos, consultorios y oficinas centralizadas, totalmente equipadas y con atención personalizada. Visítanos en General Artigas 471, teléfono 4779-4777. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. Si no tengo otra alternativa que salir, ¿cómo me protejo del coronavirus COVID-19 al llegar a casa? Al volver a casa, no toques nada. Deja el bolso y las llaves en una caja. Deja tus zapatos en la entrada, sacate la ropa que usaste y dejala en una bolsa para lavarla luego. Limpia el celular y los lentes con agua y jabón. Si estabas paseando a tu mascota, limpia sus patas antes de ingresar a tu hogar. Lávate las manos, muñecas, cara, cuello o duchate. Limpia las superficies de todo lo que hayas traído de afuera con hipoclorito de sodio antes de guardarlo. Plan Nacional Coronavirus. Ministerio de Salud Pública. Presidencia de la República. CAICE, Cooperativa de Ahorro y Crédito Electoral. Una cooperativa con solvencia y muchos años de experiencia al servicio de sus clientes. Préstamos en efectivos rápidos y a tasas muy convenientes. Más información, calle Salto 1656, teléfono 094-183-278. Cooperativa de Ahorro y Crédito Electoral. Estamos de regreso para comenzar con el desarrollo de las informaciones. Les decíamos en títulos que en el ámbito político, ayer en Pueblo Cuareim se realizó el lanzamiento oficial, el inicio de campaña de William Creceri como candidato a alcalde del municipio de Bella Unión, que contó con la presencia de la dirigencia a nivel departamental de la agrupación Artigas Adelante del Partido Nacional, y allí encabezando esta ceremonia el ex intendente Pablo Caran. La invitación también y la presencia de varios candidatos al municipio de nuestra región, tanto de Bella Unión como de Gómez Oro, que estuvieron presentes en la mesa en momentos que se realizó la conferencia de prensa, y dirigentes del Partido Nacional de Bella Unión. Buenos días a todos. Damos comienzo al lanzamiento de campaña de las 9.31, Alianza Federal, candidato William Creceri para la alcaldía de Bella Unión. En primera instancia, contamos con la presencia del ex intendente y candidato intendente, el señor Pablo Cara. Contamos con la presencia del señor Rodolfo Cara, el candidato a alcalde también por el lema del Partido Nacional, el señor Juan Pablo Pan y Carlos Mandón,
Elton Silva, del edil departamental, integrante de la lista 931, Matías de los Santos, Carolina Gómez, Federico Arbiza, candidato por Gómez Soro, del lema del Partido Nacional. Contamos con la presencia de Hugo Diego Rivera, Nico Gómez, Seferino Piris de Cabildo Abierto, Luis García, Raúl López, Silvia Rodríguez, Alberto Rodríguez de la 1825, Sampaio de Calpica y Federico Ferreira, candidato al alcalde por el centro de la Partido Nacional. Hace uso de la palabra en primera instancia el candidato Julián Crecer. Bueno, buenos días a toda esta cantidad de gente que hoy nos está acompañando acá en este poblado de Cobrey. Le damos los buenos días a nuestro querido intendente Pablo Cara, a Carolina, a Rodolfo, a toda esta banda de que ha venido de Artigas acompañando al Nico, al Yato, a Faustino, a mi ahijada que anda por ahí, que es de Artigas también, con su familia. Realmente agradecerle por ese esfuerzo que hacen de venir a acompañarnos en esta actividad tan importante para nosotros como es la actividad política, la actividad de la 931. Agradecemos también que realmente es importante. Agradecemos a la familia Moraes, al Beto, a Francisco y a toda su familia que han tomado la decisión de dar el paso para acompañar al Partido Nacional en estas elecciones departamentales. Muchas gracias, hermanos de la vida. Ustedes son mis hermanos de la vida, realmente. Muchas gracias por estar conmigo. Agradecer a Sampaio, que de Calpica también, un hombre que toda la vida militó a la izquierda y que un día nos llamó para decirnos que querían acompañarnos en estas elecciones departamentales, tanto a nosotros Bellaunión como a Pablo de la Intendencia. Así que Miguel, muchísimas gracias también por ese paso tan importante que hemos dado. Agradecer a los candidatos del Partido Nacional con los cuales vamos a estar trabajando codo a codo durante estos meses para lograr sacar al Frente Amplio del Gobierno Municipal de Bellaunión. A Federico, a Juan Cabo, a Néstor Racini, a Cabildo Abierto, también a la maestra Vilma Moraes, que todos sabemos que por razones de su salud no puede estar con mucha gente. Entonces la compañera vino simplemente a saludarnos de mañana, nos dejó un mensaje y eso es muy importante también para el Partido Nacional. Agradecer a todos los que están militando dentro del partido, pero yo tengo la obligación de decir y agradecer a los que trabajan dentro de la 931. Agradecer a Raúl con su equipo de trabajo, a Raúl López que ha tomado la decisión también de volver a tener a la gente que nos está acompañando. Muchísimas gracias, compañeros, por el trabajo que se hace. En representación del Grupo Fuerte de la 931, agradecer a Silvia y en su nombre a toda esa barra de compañeros que arrancamos hace muchísimo tiempo con la 931. Muchas gracias, Silvia, muchas gracias, barra de la 931. También es obligación agradecer y felicitarlo y agradecerle realmente al compañero Negro Olivera, que tomó la decisión también de bajarse de ser candidato a alcalde para darnos la espalda a nosotros a la 931. Muchísimas gracias, Negro. Buenos días. Agradecer la presencia de Federico Ruiz, candidato a alcalde por el municipio de Tomás Comensor, y que se quede tranquilo que de aquí a Bellaunión le vamos a arrimar unos cuantos compañeros de Bonesoro que están acá como lo vemos este tiempo. A que usted se nos mete el alcalde de Bonesoro. Agradecer a Federico Ferreira, que también está trabajando duramente para que
dentro de la 25-25 logremos lo que queremos en el departamento de Artigas y también lo que queremos para nuestra querida Bella Unión. Ni que hablar de este fenómeno que tenemos acá, un hombre que se ha transformado en un fenómeno departamental, una persona que tiene el 78% de la población del departamento de Artigas para ser reelecto candidato, reelecto intendente nuevamente en las elecciones de septiembre. Es una lástima que nos estemos asumiendo en este mes de julio, que era la fecha que teníamos que asumir Pablo como intendente y el que le tocara a Mellonión como alcalde del municipio. Agradecer como corresponde a la prensa por el esfuerzo que hace de estar presente aquí en un domingo, al mediodía, cuando pueden estar junto a su familia. A ustedes realmente muchísimas gracias y el respeto. Y en especial a Marcelo Bonilla, que va a ser el candidato a alcalde por el Frente Amplio y que hoy capaz tenga que escuchar alguna cosa, pero él es periodista y es un hombre de bien. Y el último agradecimiento a todos ustedes, a todos los vecinos de Cuarenta, en La Piedra, en todos los barrios de Unión, pero principalmente a mi hija que está acá, por mi nieto, que siempre nos acompaña, y a la otra hija que está en Montevideo. Muchas gracias. Hemos decidido que no queremos simplemente ser extensos, simplemente a mí me toca como anfitrión dar los saludos y los agradecimientos, porque tenemos una mesa súper poblada y es lo que buscamos. Lo que busca el Partido Nacional es la unión del Partido Nacional en el departamento de Artigas, pero principalmente la unión nacional en Bella Unión. La única forma que tenemos de ganar en Bella Unión es que el partido trabaje en forma unida, trabajando barrio a barrio, casa por casa, buscando el voto de aquella persona que todavía está con la indecisión de si vota o no vota el Frente Amplio. Es, la carrera es el Partido Nacional y el Frente Amplio en el departamento de Artigas, pero principalmente en Bella Unión. Si nosotros como Partido Nacional no convocamos y no ganamos las elecciones en septiembre, es Bella Unión con el Partido Nacional, cualquiera de los candidatos que sean alcalde de Bella Unión, les digo y lamentablemente se lo tengo que decir, tal vez volvamos al retroceso nuevamente, y es lo que no queremos. Soñamos con muchísimas cosas por Bella Unión. Tenemos muchos sueños, muchas esperanzas. Tenemos la puerta abierta porque Pablo va a ser el nuevo intendente en el departamento de Artigas. Y esos sueños los queremos transformar en realidad para nuestro pueblo, para nuestra querida Bella Unión. Es por eso que les estamos exhortando a ustedes, a los vecinos, a los compañeros, a aquellos que no aparecen en la radio ni en la televisión, pero que sí que hablan con doña María, con don Juan, con don Pedro, en el almacén, en la carnicería, en el boliche, en la esquina. Aquel que toma el mate todos los días con el vecino, decirle, mira, vamos a darle una oportunidad al Partido Nacional en Bella Unión para que no quede descolgado de lo que es la coyuntura que hoy tenemos en el país. Tenemos la mejor de la coyuntura. Hemos trabajado para que tuviéramos un presidente blanco y lo tenemos. Y vaya si ha demostrado que es un excelente presidente, no un presidente. Tenemos un excelente presidente, un hombre con humanidad, que es lo que realmente un país necesita, un hombre creyente, un hombre que cree en el Señor y en Dios, que eso es lo más importante, tener la fe y la confianza en nuestro Señor, que es el que nos guía todos los días. Bueno, ese es el presidente que hoy tenemos sentado en la Casa de Gobierno y que lo está haciendo muy bien. Vamos a tener el intendente blanco de nuestra fuerza, de nuestro grupo, con el hombre con el que venimos trabajando hace mucho tiempo. Realmente, nosotros no podemos quedar descolgado de ese tren que va a pasar y que está pasando y que nosotros queremos ir en él porque tenemos muchos sueños para nuestra querida persona. No me voy a entender más, nuevamente el agradecimiento, le voy a pasar la palabra a quien va a ser el intendente de Artigas el 27 de septiembre, Dios mediante. Muchas gracias.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos. La verdad es que cuando empecé nuestra actividad política nunca pensé en la vida que íbamos a tener tanta recepción como la tenemos hoy aquí en Bellavino. La verdad es que es un motivo de orgullo. Orgullo porque la 2525 es una lista que ha venido para trabajar por el departamento y para el departamento, sin dejar ningún centro poblado, ningún pueblito, por más chico que fuese, sin tener dos o tres o cuatro o cinco intervenciones. Siempre hemos dicho, acá nosotros nunca ofendemos, buscamos el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, y lo hemos demostrado durante los 5 años. Entonces, quiero hoy, y realmente es un hecho para destacar el día, tu hombría de bien, para invitar a todos los candidatos a alcaldes por el Partido Nacional a esta hermosa jornada. Porque siempre lo que tenemos que pensar, Uña, es en el pueblo, no en el partido. Pensar en el pueblo y después... tenemos que estar unidos porque no existen para nosotros, tú sabes que para la 25-25 no existen candidatos ni gente de primera ni de segunda. Siempre nos hemos dedicado a toda la población del departamento. Hemos buscado soluciones, como dijo William, hoy tenemos al presidente, tenemos a la diputada, que le voy a mandar un mensaje. Tenemos las condiciones dadas para el triunfo del Partido Nacional. Y tú dijiste que el tren pasa una vez. Que el tren pasa una vez. Puede pasar y tú subir, pero también te puede pasar por arriba. Y acá no va a pasar, va a ganar el Partido Nacional. Muchas gracias. UTE comunica a la población que el martes 7 y miércoles 8 de julio se efectuará un corte de energía eléctrica. Día martes el horario de 9 a 16 y día miércoles el horario de 8:30 a 15:30, afectando a los clientes Ramiro Astray en los suministros de Caínza y Mandillú, Héctor Hugo Pinzac e Ingrid Pinzac en los suministros de Mandillú, a la cooperativa Coobu en los suministros de Mones Quintela, subestación, y Alur también en el servicio de Mones Quintela, subestación, motivo tareas de mantenimiento. A su vez, UTE comunica a la población que el jueves 9 de julio se efectuará un corte de energía eléctrica en el horario de 9 a 16:30, afectando toda la zona de Caínza, Mandillú y Colonia Mones Quintela, motivo tareas de mantenimiento. Las familias que conforman los grupos habitacionales GC18 y GC19 de Bella Unión participan con profundo pesar el fallecimiento del presidente de su comisión, el señor Arnaldo Alvarenga. Destacamos su entrega y lucha en beneficio de varias familias a lo largo de su incansable tarea. Extendemos nuestro agradecimiento por su compromiso social a lo largo de tantos años. Y un fraterno abrazo a sus familiares en tan penoso momento. Arnaldo Alvarenga, que en paz descanse. Vamos a ir a continuación a las novedades del ámbito policial, dando lectura al comunicado de prensa de Jefatura de Policía Artigas. División Territorial Zona 2, Seccional 8ª, incautación de armas de fuego y municiones, condena. Referente a hecho que fuera informado el día viernes próximo pasado, en el cual, mediante allanamiento realizado en una finca ubicada en calle Sisto Fleitas, esquina José Valle y Ordóñez, de Baltasar Brun, fueron incautados municiones y armas de fuego, siendo conducido una persona de sexo masculino de 36 años de edad,
quien por disposición judicial ingresó detenida. Culminadas las actuaciones judiciales, a raíz de solicitud de proceso abreviado por parte de Fiscalía por sentencia, el señor juez letrado actuante condenó al imputado por la comisión de un delito de tráfico interno de armas en calidad de autor a la pena de 18 meses de prisión, la que se cumplirá con 9 meses de cumplimiento efectivo y 9 meses en régimen de libertad vigilada. Nos vamos a una pausa comercial y al regreso continuamos con más novedades. Farmacia Victoria, en la segunda cuadra de La Barra, ofrece matizadores, tintas para el cabello y progresivos 3 y 4 de Sinformol, shampoo de 1 litro. Y en la línea de productos naturales, destaca colágenos y omega 3. Para deportistas, toda la línea Whey en proteínas y suplementos energéticos, cosmética en general y medicamentos. Farmacia Victoria, en La Barra. La responsabilidad es nuestro lema. Taller El Harry, mecánica en general, especializado en vehículos pesados. Y Transportes San Quintín, transporte nacional de cargas y encomiendas. Venta de cubiertas y llantas para vehículos pesados. Y anexo, distribución de raciones Calzal para pequeños y grandes animales. El Harry, en dos locales, Melo 708, teléfono 4779-3342 y Lirio Moraes 1545, teléfono 4779-2314, celular 099-779-365. En productos de panificación, somos los mejores. En carnicería, los mejores cortes y calidad de exportación. En autoservice, todo para la canasta familiar a precios muy convenientes. La Española, panadería, carnicería y autoservice. Se aceptan tarjetas del Mides y tickets de alimentación y otras. La Española, fabrica y distribuye fideos y pastas Santa Clara. Asumimos el compromiso de calidad y calidez de nuestro servicio que hoy nos hace diferente. Y en el agro, de productor a productor. Más de 100 familias integran la gran familia de Marimar ANCAP, una empresa con vocación de servicio. El medio ambiente también es compromiso de Marimar. Marimar ANCAP está donde tiene que estar. Está contigo. Pachamotos, ahora es el shopping de los repuestos y accesorios para autos y motos, todas las marcas, y si no lo tenemos, se lo conseguimos en 24 horas. Venta de cubiertas, todas las medidas. Y no se olvide de tener siempre a mano el botiquín reglamentario, el bomberito, la llave para rueda y agua para el radiador. Con su compra, le obsequiamos un perfumador para su vehículo. Pachamotos, ahora el shopping de los repuestos. Nueva dirección, A531-85, Barrio Las Piedras, teléfono 6. Belísima, te presentamos la nueva opción para lucir belísima. Frente al puesto Texaco, en Barra do Cuaraí, la cita es con Belísima. Ropa casual para damas y caballeros, calzados para ambos sexos, para lucir un look totalmente renovado. La nueva opción en la frontera es Belísima. Te esperamos en Barra do Cuaraí. A estos tiempos, ponele buena cara.
Descomprimí tu bolsillo. Multipréstamo Bandes te da 100 mil pesos en 36 cuotas de 6.120 pesos para lo que necesites. Y pagás la primera cuota a los 60 días. Multipréstamo de Banco Bandes. Pedilo en bandes.com.uy. Fono Bandes 21716 o sucursales de todo el país. Barraca Construtex en su nuevo local en Barra del Cuareim. Cerámicas y porcelanatos para pisos, pinturas en el color a su elección, materiales eléctricos, completa ferretería, aberturas en hierro, madera y aluminio, muebles para baño y cocina, equipos para camping y pesca, promoción, cocinas a leña, machetes y limas Nicholson. Barraca Construtex en La Barra. Su salud merece una atención profesional. En Farmacentro ofrecemos el mayor stock en medicamentos de laboratorios nacionales e internacionales, cosmética y perfumería, muy variada bisutería, novedosas carteras, monederos y cintos. En Farmacentro siempre hay novedades. Puesto Santa Lucía, Victoria 1 a la salida de La Barra y ahora Victoria 2 en pleno centro con la atención de Yuri y su equipo. Los mejores precios en gasolina común y aditivada, gasoil y etanol, lubricantes Texaco y Petrobras. Puesto Victoria 1 y 2, Barra del Cuareim. En Óptica Italia, lentes para sol para niños polarizados totalmente flexibles desde 1.090 pesos. Lentes de sol para adultos, Legacy, Venecia, Italia, Buxi e Icabri, polarizados con un segundo par al 50%. La pesquisa visual es sin costo. Óptica Italia, Rivera 672, teléfonos 4779-5070 y 092-750-207. Brisk Representaciones SRL, líderes en precios y calidad en cubiertas para camiones y maquinarias agrícolas pesadas, cubiertas para todo tipo de automóviles y camionetas, incluido balanceo y colocación, venta de vehículos 0 kilómetros Lifan y JMC y camiones pesados de la línea Sinotrak. Brisk Representaciones, Ruta 3 y Melo, teléfono 4779-5134. Regreso para compartir más novedades. Les decíamos que lamentablemente este fin de semana dejó de existir la doctora María Elena Curbelo, falleció el día sábado en la ciudad de Salto. Su velatorio y sepelio se efectuó aquí en la ciudad de Bella Unión y por supuesto que la triste noticia ha trascendido a nivel nacional e internacional y queríamos a modo de homenaje y reconocimiento por su larga trayectoria como médica, pero principalmente también como una luchadora social y allí su gran obra, Retoñas de Lucho y Sueño, compartir con ustedes lo que ha sido un homenaje efectuado en las redes sociales por parte del cantautor argentino León Gieco. Esta canción es para recordar a María Elena. Su bondad, su lucha, su amor, su amistad, sus conocimientos, su fuerza, su libertad, su aprendizaje. Qué suerte haberla conocido. De su mirada salían flores y de su voz canciones y de sus poros brotaban flores. Era como un roble salvaje y sencillo. Solo necesitó tierra y humedad del cielo
para dejarnos para siempre su imagen de árbol que será para nosotros centenario. Las ausencias son más que primaveras, siempre ofrecen flores eternas. El amor, lenguaje de la vida, lejanía infinita. Las ausencias aparecen de la nada, en cualquier momento del día, como un refugio de los sueños, victoriosos, perpetuos, siempre presentes como el aire al respirar. Las ausencias que uno no quiso que fueran, cumplen años y no envejecen. Clarividente, su última mirada dijo todo, ahora nada. Las ausencias comienzan con dolor, luego el llanto se va mitigando, te hace fuerte, te va elevando sobre huellas de salvación, siempre presentes como el aire al respirar. ¿Cuántas canciones trae el viento? ¿Cuántos fanales aquel puerto de los barcos que se van? ¿Cuántos sonidos el silencio, la luz fugaz que cruza el cielo con un alma que cae? Solo un buen ausente un buen día sabrá traer, un ángel de luz para un mundo que está en la cruz. Solo un buen ausente sabrá traer el milagro de ese amor que nos faltó. Y desde aquí de nuestro equipo informativo queremos extender el saludo, los más sentidos pésame a Walter Cholo González, a toda la familia, a vecinos, a amistades de la doctora María Elena Curbelo y por supuesto a la gran familia de Retoños y Lucha y Sueño. Vamos a seguir con más noticias en esta edición informativa. Les decíamos que días atrás estuvo presente en Bella Unión el subsecretario del Ministerio de Industria. Hablamos del señor Walter Berry. Vamos a compartir a continuación la conferencia de prensa brindada. Soy Walter Berry, subsecretario del Ministerio de Industria. Bienvenido a Bella Unión, gracias por la posibilidad. Un recorrido en el departamento en la jornada de hoy. Sí, en la jornada de ayer y de hoy. Ayer estuvimos en la ciudad de Artigas, en la ciudad capital. Estuvimos todo el día allí, recorrimos varios emprendimientos mineros y a su vez nos reunimos al final de la jornada con la Asociación de Mineros de Piedras Preciosas de Artigas. Nosotros desde el Ministerio de Industria creemos que la minería de piedras tiene un potencial enorme aún para seguir explotando. Hay que darles algunas condiciones competitivas a los productores, a los mineros, y sobre todo la posibilidad de explorar nuevos mercados, pero las posibilidades existen, queremos dinamizarla, creemos que puede generar muchísimas fuentes de trabajo y que puede ser un diferencial para la ciudad de Artigas y la zona. Así que me parece importante estar, lo hicimos acompañado por quien es el director nacional de minería, Marcelo Pugliesi, que es quien tiene que llevar adelante en nombre del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Industria, la política minera, ¿no? Así que ayer dedicamos todo el día a eso y hoy dedicamos todo el día a la realidad de Bella Unión, que es la plantación de caña. Nos reunimos con productores, ahora últimamente con un productor que está tratando de explorar un camino diferente, un proyecto de inversión diferente.
y sobre todo nos reunimos con las dos asociaciones de productores que nos plantearon la realidad del sector desde la óptica de cada uno de ellos, ¿no? Hablando, bueno, precisamente de esa situación, el presidente Lacayo Pou ha ratificado siempre su apoyo a lo que es la producción sucroalcoholera aquí en la zona, y usted hoy estuvo reunido, me decía, con las dos gremiales de productores. ¿Qué planteo recibió? ¿Qué inquietud recibió por parte de los productores? Más que planteo, recibimos aportes para mejorar toda la cadena productiva. El compromiso que usted hace mención ante el presidente Lacayo Pou es el mismo que traemos nosotros. La calle nos ha dado expresas indicaciones y nosotros pensamos lo mismo aparte, así que no es una orden, sino es compartir un objetivo, que es esto debe seguir produciendo, esto tiene un derrame sobre la sociedad muy importante. Hay una cultura de plantación de caña de la zona que lo sabe hacer y lo hace muy bien en la mayoría de sus productores. Lo que debemos mejorar es la cadena de producción y la cadena industrial. Allí hay la necesidad de conformar un grupo de trabajo que apunte a eso, tratando de que el aporte del Estado a esa producción sea la menor posible, pero de ninguna manera dejar de producirlo, sino al contrario, ser eficientes y mejorarlo en la medida que podamos. ¿El bajar el costo del riego es una de las medidas que se habló? Bajar el costo del riego se nos planteó lo caro, lo que implica en el hectárea rendimiento, digámoslo así, el costo del riego, que tiene un componente muy alto de energía eléctrica prácticamente. Hay también allí una situación legal de endeudamiento de una de esas cooperativas que brindan riego, que viene desde hace muchísimo tiempo, que también nos plantearon la necesidad de resolver ese problema que les obliga a hacer un depósito legal, un depósito judicial todos los semestres. Sí, el riego es parte de la producción, sin riego no es posible, y bueno, mejorar los costos del riego fue uno de los temas que tuvo sobre la mesa, sin duda. Queda pendiente una visita a la empresa, a la fábrica. Nos quedan pendientes muchas cosas, las horas no dan. Usted se imaginará que uno tiene que... Lo que hemos prometido de parte nuestra es mucho diálogo, mucho entendimiento, mucho tender puentes, y para poder tender puentes hay que tener tiempo de hablar con la gente, y sobre todo con los que están en el tema, con los productores, con los mineros ayer, con los productores que industrializan la piedra y hoy con los productores de caña. Nos quedó la visita al ingenio, pero ese es un tema más puertas adentro de ANCAP y Ministerio de Industria, que seguramente tendremos que afrontar allí la necesidad de bajar los costos necesariamente. Pero el directorio de ANCAP todavía no está constituido totalmente, mucho menos el de ALUR, así que vamos a esperar para cuando estén constituidos totalmente los directorios, si bien tenemos un diálogo continuo con el presidente de ANCAP, que sí está en funciones. La semana que viene se va a terminar de integrar el directorio, así que bueno, eso lo vamos a la próxima visita, que va a ser el mes que viene, no va a ser dentro de mucho tiempo, vamos a venir a visitar el ingenio azucarero, sucroalcoholero, como realmente es. Y bueno, nos vamos con una visión de una parte de la cadena de producción del etanol y del azúcar, que es la parte de los productores de la calle. Señor Walter Berry, si es tan amable. Usted habló de... Estuvo reunido con el grupo de productores mineros de Artigas, y sabemos, porque hemos observado su trayectoria a nivel parlamentario, que ha estado vinculado con la ley de minería, ¿no? Estuvimos. Con la ley de estuvimos vinculados con la ley de megaminería. Exacto, de megaminería. Megaminería para nosotros, que somos un territorio muy chiquito, pero que para el mundo no es megaminería. Ley que se comentó a raíz del deseo, el comienzo de Aratirí, la explotación de la mina de hierro. Después, posteriormente, el proyecto Aratirí fracasó y esa explotación no se llevó a cabo, pero el proyecto nos quedó en la ley de megaminería, que creo que tiene cosas muy buenas, como por ejemplo la forma en que debemos remediar el daño cuando el impacto es muy grande sobre el territorio. Y como nuestro territorio es chiquito, el impacto siempre es grande, porque aparte nuestro territorio es 100% habitable y 100% productivo. Prácticamente no hay rincones que no se pueda criar algo o plantar algo. Entonces,
es bueno tener una ley de megaminería tan estricta como la que generamos, aunque a veces algunos creen que con eso corremos las inversiones mineras. Yo creo que no, yo creo que hay que complementar las dos cosas. La minería es un tema importante para el país, si no, no se lo voy a contar yo a Artigas, que la piedra preciosa es única, es de las mejores del mundo, y que lamentablemente tenemos un problema que la estamos subexplotando y que nuestras piedras es vendida por otros países como propias. Ahí está, a eso quería agregarle. Disculpe sí, que le interrumpa. El 70% de la piedra preciosa de Artigas se va a Brasil. Soledades, por ejemplo. Sí, se va a Brasil bruta, digamos. Exacto, ¿no? Exactamente. Y después sale al mercado mundial como industrializada por Brasil. O sea, se lo lleva el valor de la mano de obra, se lo lleva a Brasil. Como, exacto. El valor agregado mayor se lo da a Brasil. Entonces creo que esa es una realidad que hay que comenzar a cambiar. Y bueno, para eso vamos a trabajar y comprometimos el apoyo y nos llevamos, ayer tuvimos una muy numerosa asamblea con los productores mineros, nos llevamos el tema y la preocupación y el compromiso de trabajar en el mismo. Volviendo un poquito a lo local, en los últimos 15 años de gobierno que fue encabezado por el Frente Amplio, lo que se respecta a la empresa LUR, Bella Unión, no tuvo representantes locales. ¿Eso va a cambiar? ¿Ya tiene idea de eso? No lo tenemos todavía. Yo lo que sí le quiero decir como concepto general, y que creo que es un concepto que también lo maneja el presidente de la República, es que en ese tipo de empresas han sido fuertemente cuestionadas, inclusive estuvieron involucradas en investigadoras, yo creo que hay que poner a los mejores para que los resultados sean los mejores. Y ese va a ser el norte, digamos, a la hora de mejorar. Estuvo visitando un proyecto fallido de Alur en Artigas, una inversión millonaria que quedó cerrada, una fábrica a la que no se le ha dado uso. Hay un proyecto allí planteado, el de la destilería de boniatos en la ciudad. No la visité, pero conozco el tema. Lo conozco. Allí hay que encontrar algún proyecto que haga que esa inversión que se realizó de alguna manera sin mayor, digamos, planificación, porque es increíble que se haga algo y no se termine, nunca se logre concretar. Lo cual demostraría que ni siquiera hubo un estudio de mercados adecuado o por lo menos bien realizado. Yo creo que hay que aprovecharla, ya está, ahora hay que mirar para adelante y bueno, hay algún proyecto allí, por lo menos alguna idea en el curso, pero nada tan avanzado. Andrés, ¿hubo un compromiso o ya el respaldo del gobierno nacional? Es así, nosotros estamos acompañando acá a Walter Berry. Dado que hemos recibido algunos planteos de productores de la zona, lo importante de esto es que todo el mundo lo que plantea son soluciones a la diferente problemática, tratando de, como decía Walter, mejorar los costos y poder ser más eficientes y darle sustentabilidad en el tiempo a la producción azucarera, así como también con algún empresario que tiene algún proyecto alternativo, digamos, esto complementario del azúcar, vinculado también al mismo rubro azucarero, que se lleva, digamos, los deberes de estudiarlo un poco, pero de primera mano es un proyecto muy interesante y todo apunta a generar más empleo en la zona también. Gustavo, ¿qué significa y qué importancia tiene tener al subsecretario de Industria hoy aquí en Bella Unión? Para ti, que sos además de también productor, ¿no? Sí, muy contento de que viniera Walter. Tuvimos una agenda a la mañana con productores, ya que nosotros hemos levantado bastante el nivel de producción en el campo, ya estamos llegando al límite y los costos operativos subieron, pero no subieron por aumentar la producción, sino el costo operativo subió, como todos ustedes saben, subió el dólar, gasoil. Entonces nosotros tenemos puntos que a través del riego, por ejemplo, que hoy está a 24.800 pesos la hectárea, donde la energía es un alto porcentaje de ese costo y deudas también, que lo dijo Walter, queremos tratar de bajar. Entonces, en ese costo operativo le dimos todos los insumos a Walter para que él, a través del ministerio, pueda subsanar o poder bajar, porque eso a la larga va
a pesar mucho, ¿no? Entonces, nosotros más como productores, ya subir de 6.500, 6.600 kilos de azúcar por hectárea es bastante difícil. Todos sabemos que una zona castigada de años que tenemos plantando caña, ya las tierras no son las mismas. Entonces, creo que hemos conseguido un amigo del ministerio donde podemos, aparte de ya, nos dijo que lo llamáramos a veces que quisiéramos, que nos va a atender. Entonces, creo que va a ser un buen vocero de lo que es Bella Unión y lo que conocen en Montevideo. Muy bien, dale, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Momento de ir a una pausa comercial y en el tramo final de esta edición informativa ya tendremos los resultados de juegos de azar y el pronóstico del tiempo a cargo de Inumet. Tutorial para pagos en línea a la Intendencia. Ingrese a la web www.artigas.gov.uy. Abra la pestaña Pagos en línea. En el cuadro de diálogo Servicios, seleccione Intendencia Departamental y elija el tributo y cuota que va a abonar. Seleccione el banco al que está asociado su cuenta. En la pestaña Información de pago, seleccione Localidad y escriba el número de padrón en la pestaña respectiva. Si usted no posee propiedad horizontal, seleccione 0 y coloque su número de registro. Presione Continuar y culmine la transacción desde su cuenta bancaria. Xenia Free Shop mantiene la oferta de cervezas Corona y Miller. Descuentos especiales en sección perfumería, cosmética y bazar. Para los fríos que se aproximan, vea las novedades de la línea Northside. Xenia Free Shop siempre tiene y siempre conviene. Super San Jorge, el más completo de la ciudad, todo en productos alimenticios, lácteos, refrescos, panadería completa, en carnicería, los mejores cortes. Sección tienda y bazar, dirección Avenida Artigas 751, contacto 4779-2757. Super San Jorge. Ahora que podés, elegí a Gremeda. En Gremeda brindamos calidad y calidez asistencial. Cortos tiempos de espera en la emergencia y médicos a domicilio durante todo el año. En Gremeda encontrás todos los medicamentos. A tu hijo siempre lo ve un pediatra. Construimos su casa desde el cimiento al techo, en un solo local, todo lo necesario, hierros, maderas, pisos, cielo raso, aberturas, arena, pedregullo, ticholos, ladrillos, herramientas, materiales eléctricos, pinturas Renner, Agronorte Total, Barraca y Ferretería, La Valleja, 1208, teléfono 4779-6711, entrega a domicilio. En Emergencia Médica contamos con enfermería a domicilio para toda la población. Control de presión arterial, cambio de sueros, administración de inyecciones, cambio de sondas, curación de heridas y más. No deje de afiliarse. Estamos en Avenida Artigas 1639, teléfono 4779-5000. Emergencia Médica. Vos viví, nosotros te cuidamos. Nuevo local Hábitat del Centro, Avenida Artigas y Enrique Ferreira, teléfono 4779-6950. Cuatro cajas para atención al público en modernas y cómodas instalaciones. Cajeros para operar con las principales entidades bancarias. Horario continuo de lunes a viernes de 8 a 19 horas y los sábados de 9 a 13. Servicios de calidad en el mercado de cobranzas y pagos. Trabajamos día a día con honestidad, responsabilidad, eficiencia y vocación, con el propósito de estar en constante desarrollo e innovar en nuevos mercados y tecnologías. Nuevo servicio Habitat Net,
para emprendedores. Gestiona tu negocio a través de la web de Habitat y expandilo a todo el país. Campaña de reciclaje. No olvidemos que envases plásticos, cartones y otros elementos se pueden reciclar. Se deberán compactar, es decir, achicar, antes de tirarlos. Esos residuos no se deben arrojar a los contenedores. Deberá coordinar con antelación, llamar al 4779-2161 de 7 a 13 horas. Un equipo pasará por donde usted indique, en día y hora, a retirar los residuos. No lo olvide, una ciudad más bella, más viva, es posible. Para desafiar el invierno, Savile te ofrece estufas a gas, eléctricas y halógenas, radiadores y aire acondicionado, renovado stock en heladeras, freezer, microondas y hornos eléctricos, para regalar o regalarte bicicletas sport o de paseo, para la higiene personal, secadores de cabello, planchitas, bucleras y afeitadoras eléctricas, para equipar tu hogar desde el living al dormitorio, variedad de muebles. Se aceptan todas las tarjetas. Savile, un lugar pensado para vos. Avenida Artigas y Cerro Largo. En Acude te brindamos cobertura a nivel nacional, acompañantes calificadas y en permanente capacitación, coordinación del servicio las 24 horas, los 365 días del año, personal propio y a disposición, beneficios integrales inmediatos, consultorios y oficinas centralizadas, totalmente equipadas y con atención personalizada. Visítanos en General Artigas 471, teléfono 4779-4777. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. Si no tengo otra alternativa que salir, ¿cómo me protejo del coronavirus COVID-19 al llegar a casa? Al volver a casa, no toques nada. Deja el bolso y las llaves en una caja. Deja tus zapatos en la entrada, sacate la ropa que usaste y dejala en una bolsa para lavarla luego. Limpia el celular y los lentes con agua y jabón. Si estabas paseando a tu mascota, limpia sus patas antes de ingresar a tu hogar. Lávate las manos, muñecas, cara, cuello o duchate. Limpia las superficies de todo lo que hayas traído de afuera con hipoclorito de sodio antes de guardarlo. Plan Nacional Coronavirus. Ministerio de Salud Pública. Presidencia de la República. CAICE, Cooperativa de Ahorro y Crédito Electoral. Una cooperativa con solvencia y muchos años de experiencia al servicio de sus clientes. Préstamos en efectivos rápidos y a tasas muy convenientes. Más información, calle Salto 1656, teléfono 094-183-278, Cooperativa de Ahorro y Crédito Electoral. De regreso ya para compartir los minutos finales de esta edición informativa. A continuación vamos a presentarles los resultados de juegos de azar de este fin de semana, comenzando por la quiniela nocturna del día sábado. Primer premio 430, del segundo al décimo 113, 113, 814, 729, 616, 685, 065, 436, 646. Del undécimo al vigésimo premio, 633, 855, 033, 234, 412, 278, 233, 135, 367 y 799. La tómbola nocturna el día sábado ha quedado conformada de la siguiente manera: 12, 13, 14, 16, 27, 29,
30, 33, 34, 35, 36, 44, 46, 55, 65, 67, 78, 85, 97 y 99. Ayer por la noche se sorteó el 5 de oro. Números favorecidos en el pozo de oro: 48, 46, 35, 47, 25, bolilla extra el 04. No hubieron aciertos en el pozo de oro, tampoco aciertos en el pozo de plata. Números del revancha: 28, 07, 38, 27 y 44. No hubieron aciertos en el sorteo revancha. Seguidamente el pronóstico del tiempo a cargo del Instituto Uruguayo de Meteorología. Para lo que resta esta jornada, Inumet pronostica una máxima que se elevaría a los 16 grados, cielo nuboso, periodos de cubierto. Mañana martes a la mañana mínima de 3 grados, cielo nuboso y cubierto, probables precipitaciones. En la tarde-noche máxima de 14 grados con cielo nuboso y cubierto, precipitaciones. Finalizamos esta edición informativa. El reencuentro con más novedades será hoy en la edición central de Bella Unión TV Noticias por Canal 8 de Cablevisión Bella Unión, transmitiendo online para todo el mundo a través de Facebook y canal de YouTube. Desearles a todos una excelente tarde y será hasta las 19 horas.